The purpose of this study was to uncover some of the ancient population history of the Andes using ancient DNA. When people first think of the history of the Andes, they often think of the Inca Empire and Machu Picchu. What is less often realized is that in the Andes, there have been many other cultures and complex societies that preceded the Inca, including, for example, the Tiwanaku in the Titicaca Basin region, the Wari in central and southern Peru, the Moche in north Peru, as well as many others. While archaeology can characterize what these cultures were like, studying the DNA of individuals living during these times can help us to understand how people from different cultures and different regions interacted. Together, that might help us to understand cultural change in the region. For example, if events like migrations contributed to the development or decline of specific cultural groups. In this study, we tracked the genetic changes that occurred over time in the Andes, starting from some of the earliest hunter-gatherers to individuals who lived immediately before, during, and after the existence of the major Andean cultures. We analyzed whole genome sequence data of 89 ancient Andeans between 9,000 to 450 years old. We first looked at the oldest individuals from the North and South Highlands of Peru. We found that these individuals were more genetically related to later highlands individuals in their regions relative to later coast individuals. This implies that a distinctive Andean highlands ancestry was already in place by 9,000 years ago. However, when we examined the northern versus southern individuals of this time period and compared them to later northern and southern individuals, including indigenous present-day groups, we find that there is no genetic distinction that is correlated to the later differences between the north and south. The North versus South genetic distinctions start occurring after 5,800 years ago. At this time, the ancient individuals from the North and South show genetic differences that also distinguish more recent Northern and Southern individuals, including differences that exist today. This time period is when increasing plant cultivation might have led to sedentism and increasing population growth, which could have contributed to this population structure. After 5,800 years ago, we observed migration between the highlands and the coasts and between the North and South Highlands. We find that groups in the Titicaca Basin had gene flow with the South Peru Highlands and North Chile. We also find that the Andes had significant genetic interaction with external regions. Approximately 2,000 years ago, Northwest Amazon ancestry spread to North Peru, particularly to the North and Central coasts. In addition, the South Central Andes had genetic interaction with Argentina, even impacting the Pampas region over 2,000 kilometers away. However, after 2,000 years ago, we found surprising genetic continuity in most regions despite constant cultural change and the succession of major cultures, including the Moche, Nazca, and Wari. This suggests that the transitions to societies and archaeological cultures were not accompanied by massive population movements into these regions as happened in other areas of the world. Nevertheless, we find exceptions to this continuity. For example, we find that individuals that lived in the capital of the Tiwanaku polity that dominated the Titicaca Basin around 1,000 years ago had more ancestry related to the southern Peruvian highlands relative to individuals from other Tiwanaku sites in the Titicaca Basin. More strikingly, during the Inca Empire, we found cases of individual migrations of extraordinarily long distance. We observed that similar to the Tiwanaku capital, the heartland of the Inca Empire, Cusco, harbored people with diverse genetic ancestries. We find individuals from the Peruvian North Coast and the Titicaca Basin. Thus, it seems that the capitals of these societies were more cosmopolitan than rural regions, with people of very different ancestries living side by side, similar to what one might see in places like New York City today. However, it should be noted that these long distance migrations were not always by choice. We know from historical records that the Inca displaced and relocated individuals and whole groups from their original territories. One clear example of this was in the genetic ancestry of a young child sacrificed during the Inca period on an Argentinian mountain summit. This boy had North Peruvian coast ancestry thousands of kilometers away from the place he died. Overall, this was the first large-scale genome-wide study covering the main geographic regions of the Andes over 9,000 years. This study thus presents a crucial baseline for future studies to advance our knowledge about Andean history and the dynamics of all the complex cultures in this region. El propósito de este estudio fue descubrir parte de la historia antigua de las poblaciones de los Andes utilizando ADN antiguo. Cuando las personas piensan por primera vez en la historia de los Andes, a menudo piensan en el imperio Inca y Machu Picchu. Lo que se percibe en menor frecuencia es que en los Andes ha habido muchas otras culturas y sociedades complejas que precedieron a los Incas, incluyendo Tiwanaku, por ejemplo, en la cuenca del lago Titicaca. Wari, en el centro y sur del Perú,
y los mochicas en el norte del Perú, así como muchos otros. Si bien la arqueología puede caracterizar cómo eran estas culturas, estudiar el ADN de las personas que vivieron en aquellos tiempos puede ayudar a comprender cómo interactuaron los pobladores de diferentes culturas y diferentes regiones. Conjuntamente, esto puede ayudarnos a comprender el cambio cultural regional. Por ejemplo, si eventos como las migraciones contribuyeron al desarrollo o a la disminución de grupos culturales específicos. En este estudio, rastrearemos los cambios genéticos que ocurrieron a través del tiempo en los Andes, desde algunos de los primeros cazadores-recolectores hasta individuos que vivieron inmediatamente antes, durante y después del desarrollo de las principales culturas andinas. Analizamos datos de la secuencia completa del genoma de 89 individuos antiguos de entre 9.450 años atrás. Primero, observamos a los individuos más antiguos de la sierra o tierras altas del norte y sur del Perú. Descubrimos que estos individuos estaban genéticamente más relacionados con los individuos de las sierras posteriores en sus regiones en relación con los individuos de la costa posteriores. Esto implica que una ascendencia distintiva de la sierra ya se había estructurado hace al menos 9.000 años. Sin embargo, cuando examinamos los individuos del norte frente a los del sur de este periodo de tiempo y los comparamos con individuos posteriores del norte y sur, incluyendo grupos indígenas actuales, encontramos que no existe una distinción genética que esté correlacionada con las diferencias posteriores entre el norte y el sur. Las distinciones genéticas norte versus sur comienzan a ocurrir con posterioridad a 5.800 años. Durante este tiempo, los individuos antiguos del norte y del sur muestran diferencias genéticas que también distinguen a los individuos más recientes del norte y del sur, incluidas las diferencias que existen al presente. Este periodo de tiempo es cuando el aumento del cultivo de plantas podría haber llevado al sedentarismo y al aumento del crecimiento poblacional, lo que podría haber contribuido a esta estructura poblacional. Después de hace 5.800 años, observamos la migración entre la sierra y la costa, y entre las sierras del norte y sur. Descubrimos que los grupos en la cuenca del lago Titicaca tenían flujo genético con la sierra del sur del Perú y del norte de Chile. También encontramos que los Andes tenían una interacción genética significativa con regiones externas. Hace aproximadamente 2.000 años, ascendencia del noroeste amazónico se extendió hacia el norte del Perú, particularmente a la costa norte y central. Además, los Andes centro-sur tenían interacción genética con Argentina, incluso afectando la región pampeana ubicada a más de 2.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, con posterioridad a 2.000 años atrás, encontramos una sorprendente continuidad genética en la mayoría de las regiones, a pesar del constante cambio cultural y la sucesión de las principales culturas, como los Mochica, Nazca y Huari. Esto sugiere que las transiciones de sociedades y culturas arqueológicas no fueron acompañadas por movimientos masivos de población hacia estas regiones, como sucedió en otras áreas del mundo. Sin embargo, encontramos excepciones a esta continuidad. Por ejemplo, encontramos que los individuos que vivían en la capital del estado de Tiwanaku, que dominó la cuenca del lago Titicaca hace aproximadamente 1.000 años, tenían ascendencia más relacionada con poblaciones de la Sierra del Perú.
en comparación con los inhibidos de otros sitios de Tiwanaku en la cuenca del lago Titicaca. Más sorprendente fue encontrar que durante el Imperio Inca encontramos casos de migraciones individuales a través de largas distancias extraordinarias. Observamos de manera similar a la capital de Tiwanaku en el corazón del Imperio Inca, Cusco, albergaba personas de diverso origen genético. Encontramos individuos de la costa norte peruana y de la cuenca del lago Titicaca. Por lo tanto, parece que las capitales de estas sociedades eran más cosmopolitas que las regiones rurales, con personas de ancestros muy diferentes que vivían lado a lado de forma similar a lo que uno podría ver hoy en día en lugares como la ciudad de Nueva York. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas migraciones de larga distancia no siempre fueron por elección propia. Sabemos por registros históricos que los incas reubicaron y desplazaron de sus territorios originales a individuos y poblaciones enteras. Un claro ejemplo de esto fue la ascendencia genética de un pequeño niño sacrificado en la cumbre de una montaña argentina durante el periodo inca. Este niño tenía ascendencia de la costa norte peruana, ubicada a miles de kilómetros del lugar donde murió. En resumen, este fue el primer estudio del genoma a gran escala que abarcó las principales regiones geográficas de los Andes durante más de 9.000 años. Por lo tanto, este estudio representa una línea de base crucial para que futuras investigaciones puedan avanzar nuestro conocimiento acerca de la historia andina y la dinámica de todas las culturas complejas desarrolladas en esta región.